¿Cómo que hay gente? Sí. Lomas de Zamora, que hoy amanece con la misma postal del día viernes. Los cajeros llenos de gente, gente que hace fila para poder sacar algo de dinero de los cajeros. Estamos hablando de cajeros privados y públicos, no solamente Banco Nación y Banco Provincia, sino también los bancos públicos que están en esta zona centro de Lomas de Zamora también están con filas realmente muy largas de gente. En este caso puntual, esta es la fila que pertenece al Banco Provincia, es una fila que da la vuelta a la calle, por lo menos son 150 metros más o menos, les diría, de gente esperando para llegar al cajero. En este caso están funcionando dos de los cuatro cajeros que hay habilitados en este banco. Hay personal policial que pasa de a ratos informando que estamos en cuarentena, que no se debe violar la cuarentena, que la gente debe permanecer en sus casas. De hecho, sí, hay una patrulla de Lomas de Zamora que está aquí, la vamos a mostrar ahora, que está controlando la distancia entre la gente, que debería ser de 1.5 metros. Algunos hacen caso, otros no, pero digamos que están presentes. Desde que nosotros llegamos a trabajar acá hace una media hora más o menos, pasó un camión de bomberos fumigando, entraron a los cajeros automáticos, sí, tres personas a cada uno de los lugares del banco, vestidos con cofias, con barbijo y con un atuendo blanco, donde empezaron a fumigar y a limpiar los cajeros. Se notaba que era algo que tenía que ver con la municipalidad, si bien no me lo confirmaron porque me dijeron que no podían hablar. Y les digo esto porque no entraron solamente a un banco, entraron a todos. Mirá, tanto los públicos como los privados que están enfrente, con lo cual nos parecía que era algo del municipio. Tal sí, cual. Guilla. Mirá, Cecilia está siguiendo los protocolos para esta cobertura en exteriores. De hecho, por ejemplo, no tiene la caña, con lo cual ya están preparando, la están armando, pero mientras tanto no hará testimonios. Ella está a distancia, vemos que en la cola están manteniendo una distancia. ¿Vos estás con mochila o con móvil, Ceci? Estamos con un móvil. Con un móvil. Miremos las calles, miremos los negocios. No vamos a poder hacer testimonios hasta tanto no. Mira, vamos a ir hasta la peatonal. Dale, caminemos con Cecilia, a ver. No, pero podemos ir caminando despacito mientras yo les voy contando esto hasta la peatonal. Sí. La peatonal, la zona más comercial de Lomas de Zamora, donde hay presencia policial. Insisto esto porque cuando veíamos las imágenes el fin de semana, sobre todo de lo que se dio en viernes en cajeros del Gran Buenos Aires, pero también de las provincias del interior de nuestro país, también se veía la misma imagen. Mucha gente abarrotada en los cajeros y decíamos, bueno, pero no hay presencia policial. Yo en este caso les puedo decir, sí, hay presencia. Acá la policía está, está circulando. Pasan a cada rato con un autoparlante diciéndole a la gente que tiene que estar en su casa, que deben respetar la cuarentena. Bien. Pero la gente se queda porque necesita sacar ese dinero, no tiene otra forma. Porque ¿sabés qué pasa, Guille? Lo que está ocurriendo en muchos comercios, sobre todo en el conurbano y en el interior del país, es que no están aceptando las tarjetas. Claro. No están aceptando tarjeta de débito. Ya de por sí tarjeta de crédito para comprar solamente en supermercados grandes. Hace rato que los almacenes de barrio y los supermercados chicos no aceptan tarjetas de crédito, pero sí aceptaban tarjetas de débito. En este caso, y desde hace unos 10 días aproximadamente, no aceptan tampoco tarjetas de débito. ¿Por qué? Sí. Porque el comerciante chico lo que dice es, tengo más o menos una semana para cobrar. Claro. Pero además de tener una semana para cobrar, en esta época de cuarentena, ¿cómo me hago del efectivo si los bancos están cerrados? Absolutamente. Y yo tengo que ir reponiendo esa mercadería. Mientras vas... Entonces no aceptan tarjeta de débito. Y la... Mientras está llegando a la peatonal, quiero contarte que a derecha de pantalla, en San Justo, allí está nuestro compañero David Santisteve, y fíjate, la gente está haciendo cola, esperando en los bancos, pero no hay plata en los cajeros. Bueno. No hay plata directa. Mirá la cola. La gente...